Saludos, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista en el Rincón de PNL. Tengo aquí conmigo a Eva Huertas. Hola, Eva, buenas tardes, José Luis. ¿Estás? Hola a todos. Aclarar que no es que yo esté en el Polo Norte y Eva esté en Granada, como los dos en Madrid que hemos estado hablando, pero con la diferencia de que ella está en la oficina y yo estoy en casa, y en casa hasta el día 16 no nos ponen la calefacción. Y no sé si es que con la edad me he vuelto más friolero, pero como que, digo, estoy helado, así que por eso llevo aquí este abriguito en la entrevista. Bueno, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Aquí estaba deseando coincidir ya contigo aquí en esta tarde, este ratito. Muy bien. Os voy a presentar, para los que no conozcáis un poquito a Eva Huertas, como siempre tengo una chuletita, y Eva, espero que esté actualizada. Si digo algo que no es, pues me desdices y ya está. Sí. Bueno, pues tú en principio estudiaste una diplomatura en empresas y actividades turísticas, y después te has formado en concreto en crearte coaching, no solamente conmigo en PNL, que es, sí, hoy vamos a hablar de eso porque estamos en el Rincón de PNL, pero estamos comentando antes, te has formado un poco en todo lo formable, ¿no? En, sí, en crearte coaching, ¿no? En coaching profesional, en inteligencia emocional, en mindful coaching, y luego como practitioner y master practitioner en PNL. Siempre has estado un poco relacionada a nivel laboral, hasta que ahora comentaré, hace 2 años que formaste y lanzaste un poco tu proyecto personal y profesional en coaching. Yo tengo aquí apuntado... lo último así que tengo es como responsable de eventos sociales en Faunia, y bueno, pues siempre el mundo un poco de la hostelería, el turismo, etcétera, ¿no? Hasta que hace 2 años lanzaste tu proyecto con la superformación que ya tienes de crearte, tu web, que es Efecto Mangata Coaching. Así y me imagino que para muchos de los que estáis oyendo, al menos yo, Mangata, ¿no? ¿Qué significa Mangata? Entonces, yo me estoy informando, voy a decir un poco lo que yo he adivinado, pero ahora que lo explique también Eva, que es la que dio a luz, nunca mejor dicho, ya veréis por qué, la que dio a luz el proyecto y ese nombre. Mangata creo que es una palabra sueca, intraducible al castellano, pero que viene a significar el reflejo que hace la luz de la luna cuando está llena y al borde del horizonte en el mar, en el agua, ¿no? Que es como un camino, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, explícanos un poco este uh-huh. significado, efecto Mangata Coaching, y un poco qué tipo de coaching entonces es el que trabajas uh-huh. desde ahí. Pues para mí fue el reflejo de lo que yo había vivido durante toda mi formación aquí en Crearte. Recuerdo además un día en concreto en una de las clases del experto en coaching, ¿no? Que siempre nos preguntaban, pues, una palabra al final de clase, ¿no? Que había significado esa jornada. Y recuerdo comentar que era como que estaba recorriendo un camino y yo misma era la que iba iluminando, ¿no? Como las bombillitas que me iba encontrando, ¿no? Y cuando terminé, el experto en coaching, recordé ese día. Y recordé también esa palabra, la conocía yo de hacía tiempo. Y era como el reflejo de mi propia vivencia. Digo, es que ha sido como un efecto Mangata, ¿no? El reflejo. Yo me he visto a mí misma. Me he conocido durante todo este curso y fue ver mi reflejo como verlo en el mar y decidí, pues eso, vivir, que poder ayudar a las personas a que viviesen ese efecto Mangata que había vivido yo. Y de ahí surgió todo. Muy interesante, muy metafórico, porque uno encuentra ahí muchas metáforas, el camino, la luz, ¿no? Sí. Y los que queráis saber más, ya sabéis, efecto Mangata Coaching, lo he dicho bien, .com. La nueva web que pronto vais a ver de Eva. Y bueno, que luego el tiempo pasa muy deprisa y yo siempre me quedo con ganas de saber más. Vamos a arrancar un poco con esta charla en la que queremos, estamos en el Rincón de PNL y yo siempre comienzo preguntando,
con una formación ya en coaching, con inteligencia emocional, siempre pregunto un poco lo mismo. ¿Cómo llegas tú a PNL y qué ibas buscando en ese momento? Pues yo decidí estudiar PNL porque asistí a un taller presencial aquí después de una jornada de coaching. Ajá. Y vi como que me iba a dar más claridad. O sea, todo lo que estaba viviendo, la PNL, yo sentí, tuve la sensación que me iba a ayudar a conocerme muchísimo más. Que sí que podía estar teniendo yo pues, una serie de comportamientos, pero no llegaba más allá. O sea, fue un taller presencial de los prepandemia, justo... Prepandemia justo a final de 2019. O sea, que fue, lo impartí yo, el taller. Sí. Ah, sí. Vale. Sí, que eran, bueno, me acuerdo de esos talleres que estábamos 3 horas y a veces me daba por hacer técnicas muy potentes, aunque era un tallercito de introducción, pero a veces hemos hecho ahí técnicas muy potentes y es curioso, porque me imagino que, claro, eso es... cuando en un taller participas y tienes una experiencia de ese tipo, te quedarían también muchas interrogaciones, porque si en ese momento no sabías lo que era PNL, independientemente de lo que sintieras, te dirías, sí, bueno, ¿esto cómo funciona? ¿No? Es decir, ahí, ¿no? ¿Cómo fue? Claro, porque además yo siempre me he considerado como una persona como con mucha agudeza, ¿no? Sí. Visual y demás, como que me doy cuenta de muchas cosas. Pero si esto se desarrolla muchísimo más y se potencia, entonces la PNL tiene que ser, pero saber hacia dónde vas, ¿no? Hacia dónde lo enfocas, esto tiene que ser maravilloso. Y luego además también escuchaba pues cómo podía ayudar también con nuevas herramientas y dije, bueno, pues ahora que estoy metida como en todo, porque estaba en coaching, en inteligencia emocional, digo, para más adelante yo me lo apunto para hacerlo. Y un poco, ¿ya estabas haciendo procesos de coaching con clientes y demás cuando comenzaste a estudiar PNL? Sí, cuando ya lo inicié porque estábamos, yo creo que todavía en el confinamiento cuando me lo decidí, y sí que estaba haciendo sesiones, todo era online. Pero sí que empecé a atreverme a hacer las técnicas. Compártenos eso un poco, porque muchas personas también, que por ejemplo estén funcionando como coaches, y aunque ahora estamos todos un poco en el mundo híbrido, ya no es solo online, es híbrido, pero claro, primero que cambia ya, ¿no? El tipo de interacción online y presencial o persona es distinto, y luego que hay mucha gente que sabe ya un poco de PNL, que puede decir cómo se hacen las técnicas de PNL online y demás. Yo las llevo haciendo ya mucho tiempo y tú y yo sabemos de la eficacia que puede tener, que es igual o mayor, ¿no? Pero coméntanos un poco tu experiencia de cómo empezaste a vincular o a usar PNL o a mezclarlo, a combinarlo con lo que venías haciendo en coaching. No sé, ¿qué encontraste que te pudiera dar como plus o cómo te ayudó realmente en tu trabajo con clientes como coach? Pues también ayudar a los clientes a ir más allá. Con el proceso de coaching, pues estaba ayudándole con todas las preguntas, ellos a darse cuenta, pero la PNL es como el matrimonio perfecto que siempre comentas tú, ¿no? Y yo veía que pues con una serie de técnicas los clientes podían llegar mucho más allá de lo que se estaban dando cuenta. Y no sé, cuando... es que podría darte así algunos ejemplos que me han sorprendido incluso a mí, ¿no? Dánoslos así sin nombres, claro, pero guardando la confidencialidad. Pero sí, coméntanos. Sí. Algún caso real, ¿no? Sí. Interesante. Bueno, yo estuve con una chica que es conocida y con ella fueron 4 sesiones y fue puro y duro PNL, porque me comentó, necesito ayuda en esto, sé que estás con procesos de coaching y demás, ¿podría ayudarme? Yo dije, sí, pero vamos, PNL total, porque tenía...
era muy tímida y tenía miedo a, bueno, ella es abogada, en los juicios, a expresarse, a poner en palabras el informe, se trababa, hablaba muy rápido, comenzaba su carrera también como abogada. Entonces fueron 4 sesiones. Y me imagino que las personas que nos están escuchando, mira, solo 4 sesiones, ¿y qué pasó? ¿Qué resultados tuviste? Ahora comentamos, yo he vivido esto que está comentando Eva muchísimas veces, que a veces con, de verdad, muy pocas sesiones, es decir, wow, ¿no? Y no lo dices tú, te lo está diciendo tu coachee, ¿no? ¿Qué resultados alcanzasteis en esas 4 sesiones? ¿Cómo fue? Pues ella tenía un juicio próximo y bueno, lo realizó sin trabarse. Había otra persona conocida también que estuvo presente y también me lo comentó. Dice, bueno, ella venía ya con, porque era una chica como muy hecha para adelante, ¿no? Pero justo ahí, pues se quedaba un poco cortada. Y el resultado fue sentirse muy segura. No, se había llevado un anclaje durante las sesiones. Y luego hicimos, bueno, una de las técnicas, el generador de nueva conducta. Eso, te iba a preguntar, aunque puede que los que nos estáis escuchando algunos de los nombres de las técnicas que diga Eva no suene, o sí, pero bueno, luego habría tiempo y si estáis interesados más adelante ponéis comentarios en el vídeo y ahí os contestamos y os ayudamos a entender mejor algunas cosas más. Pero, ¿qué puedes comentar algunas de las técnicas? Ya has dicho alguna, pero que utilizaste en esas 4 sesiones que mejor te funcionaran. Bueno, yo creo que el generador de nueva conducta fue lo más potente. Sí que comenzamos con los niveles neurológicos eso, al principio para que ella se viese. Eso significó para ella un descubrimiento de todo el esfuerzo que había realizado, de cuando ella había estudiado, lo que significaba para ella pues, la profesión de ser abogada. Que le había costado mucho llegar hasta allí, la influencia que había tenido y demás, ¿no? Y cuando nos enfocamos en ese día, ¿no? En visualizar con el generador de nueva conducta a ella, pues desde que llegaba, desde que se preparaba en su casa, llegaba pues al juzgado, cómo se ponía la toga, cómo entraba, cómo subía la escalera, ¿no? para llegar, cómo miraba a todos los miembros pues, que había, al juez, al fiscal, pues, a todas las personas que había en la sala. Y cómo le pregunté por una persona a la que admiraba, que quería pues, tener esa conducta, y todo, bueno, preguntándole pues, qué veía, cómo hablaba esa persona, todo lo que es la técnica, que para mí me parece una de las más potentes. Es muy potente, sí. Qué curioso, claro, porque estás utilizando por una parte puro modelado, pero estás además programando en positivo el futuro, de tal manera que es que casi cuando estaba allí parece que ya lo ha vivido. Sí, ¿no? Parece un déjà vu, ¿no? Y es algo que está ocurriendo en ese momento, pero tú ya lo has de alguna manera programado en positivo. Sí, claro, además como la escuchaba ella, ¿no? Decía que no respiro. Es como yo empiezo a hablar y no respiro y es como que necesito saber que tengo las comas, ¿no? Y yo le hablaba, ¿no? De esas comas cuando le decía, ¿y cómo te ves allí, ¿no? Hablando con las pausas y respirando en cada coma y demás. Y eso le encantó. Oye, y bueno, me imagino que de esos ejemplos, pues si ya has utilizado PNL con más clientes, podrás tener varios. Pero quería preguntarte también, Eva, independientemente de cómo te ha ayudado a dar mejor servicio a tus clientes y que tus clientes se perciban quizá como, oye, con esta persona en 4 sesiones mira lo que he logrado, ¿no? Que a veces choca un poco desde el punto de vista que a veces pensamos que hacen falta procesos muy largos, pero como tú dices, muchas veces, claro, llega un momento que lo conversacional o lo lógico amuebla ciertas cosas, pero hay otras veces que puedes encontrar un buen complemento en PNL para aprovechar muchos de los recursos que son más inconscientes y que no aparecen a lo mejor, o aparecen de una manera mucho más lenta, en lo que son conversaciones, ¿no? A nivel personal, tu experiencia tuya, la tuya,
¿no? Ya sí. Con, la tuya con PNL. ¿Puedes comentarnos un poco? Porque desde ese momento que atiendes al taller y ahí dices, oye, esto parece que te intrigó, o lo que experimentaste te fue como una guía, una señal de que ahí podía haber algo para ti, pero después en todo el estudio, porque es eso, o sea, al final nuestros programas son bastante exigentes, hemos estudiado el practitioner y el master practitioner online, puro online, es más, cuando digo puro online, quiero decir que ni siquiera ahí hay una opción que hacemos, que es online también con webinars y masterclasses en directo, donde podemos estar con otros compañeros, pero está la opción también de personas que, o por agenda, o porque tienen un perfil más autodidacta y prefieren ver las grabaciones en vez de, o no pueden atender a los webinars en directo. En tu caso, fue muy autodidacta, ¿no? Yo estaba ahí detrás y cualquier cosa que me escribieras en el foro, sabes que siempre estoy ahí para vosotros contestando. Pero eso me interesa también porque las personas que nos escuchan pueden estar pensando si esto es para mí o no es para mí. Y bueno, tú en tu caso, coméntanos, ¿qué fuiste descubriendo después de ese taller de presentación y cómo te ha influido a ti personalmente PNL? Pues yo ha sido, la verdad, que con el tiempo. Cuando realicé la formación, que pues como tú comentas, ¿no? Era muy autodidacta, estaba muy pendiente a aprender todas las técnicas, a practicarlas. Practicábamos online, varias personas que estábamos haciendo la certificación, nos conectábamos y hacíamos las técnicas online. Y luego muy enfocada, pues bueno, a utilizarla, a ver los procesos que tenía con clientes. Y luego personalmente, la verdad que lo he ido notando con el tiempo. Y sí que tuve una experiencia este pasado mes de septiembre, que fue una experiencia en antiguo trabajo en el que estaba, y justo antes de irme de vacaciones, bueno, pues pasó algo que no fue agradable. Y me iba al sur a ver a la familia ya de vacaciones en el coche y recordé, o sea, es que cerré los ojos y dije, vale, tengo esa imagen de lo que ha ocurrido hace un par de horas y no quiero estar repitiéndomelo. Y empecé a recordar, a poner la imagen en blanco y negro, a difuminarla, al volumen, todas las palabras que había escuchado, que me habían sentado mal y que no las consideraba que me iban a funcionar para nada, pues bajar el volumen, iba como repitiéndome esa imagen y esos sonidos, y con los ojos cerrados en el coche, dije, es que no quiero pensar en el día de hoy y no quiero... Bueno, con los ojos cerrados en el coche conduciendo. No, iba conduciendo mi marido. Iba de combinado. Importante aclaración. Nunca practiques técnicas de PNL con los ojos cerrados. No. Coche, ¿no? Iba de copiloto. Digo, bueno, son 4 horas que me voy hasta Granada, donde está mi familia. Y digo, yo me quiero sentirme. Sabía perfectamente cómo quería sentirme. Qué interesante, ¿no? Lo que estás diciendo, lo que está comentando un poco Eva, para lo que nos estés escuchando, es una simple técnica de edición de submodalidades sensoriales que te llevan a que tú generas en ese momento, en tiempo real, un cambio de estado. Así es. Estado por recursos a un estado de recursos. Y simplemente es hacer lo que está diciendo Eva, ¿no? Cuando tienes el entrenamiento, resulta relativamente sencillo. Es curioso porque hace poco, trabajando un poco yo también con una persona, me comentaba que había un montón de frases que se oía decirse a sí misma acerca de porque tú no eres capaz, porque tú no puedes, porque, ¿sabes? Es este lenguaje que tenemos. E intentando también olvidar muchas cosas que le habían ocurrido, y había estado probando mucho tiempo cosas como afirmaciones y demás, yendo al psicólogo durante bastante tiempo y tal, y con pocos resultados realmente. Y comentó que simple, ella, lo cierto es que era muy visual, tenía un sistema representacional predominante visual, de una manera muy clara. Entonces, cuando empezó a utilizar Swish, y en vez de utilizar afirmaciones, se pasó simplemente destrozando fotos en blanco y negro. Sí. Con las fotos de color que veían por detrás, le funcionó a las mil maravillas. Simplemente utilizar Swish.
que no tiene nada que ver ni con conversarlo, ni con utilizar repetitivamente afirmaciones, que ya no le estaba funcionando, porque no le funcionaba con la psicoterapia, con el psicólogo no le estaba funcionando, y tampoco le estaba funcionando el tema de afirmaciones. Se hacía también con zapping y algunas otras técnicas, pero simplemente haciendo switch y rompiendo fotos de esas escenas en blanco y negro. ¡Buah! Bueno, ¿no? O sea, empezó a decir, vale. Y no solo la técnica, sino también el formular el resultado que quiere. Yo lo que he vivido, porque muchas veces pensaba, es que no quiero estar así, yo no quiero estar así, porque hay que ver qué tal, en ese modo queja, ¿no? Y luego cuando te pasan cualquier cosa, dices, vale, yo lo que quiero es estar de esta manera. Y lo formulas y lo concretas y da muchísimo. Y te focaliza totalmente a ir a por ello. Para mí también eso fue una de las cosas que lo hacía ya con el coaching, pero la PNL lo reforzó ¿Qué muchísimo. ha cambiado en la forma que tú, en primer lugar, y después me imagino lo que tú transmites y enseñas de alguna manera también a tus clientes, pero qué ha cambiado en cómo tú o tus clientes afrontáis ahora los retos, teniendo en cuenta lo que sabes de PNL? ¿Qué ha cambiado antes de estudiar y ser practitioner y master practitioner? Si te ocurre algo ahora que tienes que afrontarlo, ¿de qué tipo de recursos tiras? Pues yo antes siempre lo veía como un problema, cuando me ocurría algo o aparecía, es que no era, o sea, era un problema, no era ni, ahora es un reto, pero en el sentido de qué puedo hacer yo, o sea, qué es lo mejor que puedo dar de mí. Para pasar y conseguir esto, ¿no? Pasar por este reto. Para mí ha sido ese cambio, de verlo con muchísimo obstáculo, a ver soluciones, a ver las cosas, a ver, hay que siempre trabajar, esto no cae del cielo, ¿no? Puede llegar a ser, muchas veces decimos, magia, ¿no? Pero hay que trabajar también. Y eso fue un poco, eso ha sido un poco lo que yo resaltaría. ¿Tendrías alguna situación? Bueno, ya has comentado antes un caso real, pero si tienes alguna situación que simplemente puedas definir, yo creo que todos los que hemos pasado y hemos estudiado con cierta profundidad PNL, que al final pues te puedes estar unos años entre que estudias, practicas, luego te atreves a empezar a trabajar con clientes. Entonces, normalmente hay algunos momentos de estos que podríamos llamar ajá, o momentos que te ocurre algo. ¿Podéis comentar alguna curiosidad o algún momento ajá de estos que hayas tenido en ese periplo, en ese mangata? Pues bueno, me ocurrió relacionado con Mangata, pero durante el máster, cuando hice el máster en el módulo de hipnosis. Además recuerdo que me puse a escuchar la sesión. Y que tú decías, bueno, si te quedas dormido no pasa nada, porque bueno, queda en tu subconsciente, o sea, no pasa nada, no tienes que volver a escucharlo. Y demás. Yo lo escuché y efectivamente me quedé dormida. Sí. Sea, no sé decirte a qué altura, pero me quedé, pero plácidamente dormida. Y al cabo de las semanas, yo hacía las transcripciones de muchas de las técnicas. Y decidí hacer la transcripción de la sesión de hipnosis, pues para ver las diferentes fases. Y claro, yo empiezo a escuchar porque yo creo que me quedé dormida paseando un poco un ratito por la playa. Y ahí ya me quedé lista. Claro, yo iba escuchando y lo iba transcribiendo y digo, ay, pero yo ya estaba contando, o sea, en mi mente, el efecto Mangata, lo que te he contado un poco antes, ¿no? De ir por la playa. Llegar, ver un faro que está frente al mar, subir los diferentes pisos del faro, llegar hasta arriba, ver el reflejo de la luna. Y claro, yo iba escuchando y haciendo la transcripción y digo, uy, si es que parece que como que había pasado algo ahí, ¿no? De que yo había creado como una técnica o no sé, me había imaginado, había hecho no sé, había Es visualizado algo que ya te había escuchado yo a ti. curioso cómo en muchas
técnicas de avanzadas ya de PNL, donde lo combinamos con hipnosis ericksoniana y donde trabajamos dentro de un nivel de trance despierto, si quieres, como incluso hay veces que tú mismo o la persona, al acabar la sesión, no sabe muy bien ni qué ha pasado en la sesión, porque has estado en ese estado. Pero cómo luego tu propio inconsciente, con eso que se ha trabajado a nivel hipnótico en la sesión, a la semana, a las dos semanas, te aparece una señal, te aparece una pista, tú mismo haces clic y conectas dos cosas que antes no estaban conectadas, y como parece que literalmente, otra vez de efecto Mangata, ves la luz, ¿no? Sí, sí, sí. No, además que fue un momento como que yo había cogido como carrerilla con el máster, ¿no? Con la PNL, es decir, quiero seguir con los módulos y demás, que había cogido un ritmo pues más rápido, ¿no? Y yo diciendo, ajá, ¿no? A ver si ha sido esto lo de haber escuchado. Fue como un momento muy curioso, me pareció muy curioso. Además lo comenté con las compañeras que lo estaba haciendo y yo decía, tenéis que llegar a este módulo y hacerlo. Sí. Oye, fíjate que estamos llegando, nos quedan unos minutitos, esto se pasa muy, muy rápido. Muy rápido, sí. Entonces también te quería preguntar, poniéndonos en el lugar de, bueno, pues las personas que puedan estar escuchando este vídeo, algunas seguro que están en una situación similar a la que tú estabas antes de estudiar PNL, pues oye, me he formado en coaching, no estoy haciendo coaching, otros igual no, o pueden no haberse formado en coaching, pero tener un interés en PNL. Simplemente, ¿qué les compartirías? Como digo, poniéndonos en su lugar, porque a ver, muchas personas, o sea, la PNL, yo creo que a todos nos ha pasado, que es que al principio, pues uno no sabe exactamente lo que es. Y entonces lees un libro, lees otro, pero con los libros, ¿no? Entonces, hace falta realmente muchas veces para saber lo que es PNL, vivirla, ¿no? Y estudiarla, y eso lleva un tiempo, al menos como nosotros lo hacemos, no es una cosa que hagamos en dos fines de semana o en un... intensivo de estos de 9 días que luego no sabes ni qué has hecho, sino que aquí llevamos un proceso, ¿no? Sí. Entonces tú has vivido ese proceso y si alguien te pregunta o quiere, se pone en tu lugar, ¿qué le aconsejarías o qué? O simplemente, ¿qué le compartirías, ¿no? Para que disfrutara de ese proceso. Pues, a ver, para mí supuso un antes y un después estudiar la PNL y si alguien lo está pensando, yo le animaría muchísimo a hacerlo porque es como, a ver, yo siempre imagino, yo soy muy de metáfora también. Entonces, me encantan. Y no sé si recuerda, hay una fotografía que se ve a un astronauta como encima de la Tierra se ve redonda, como una fotografía muy, muy famosa, ¿no? Y yo siempre digo, mírale tomando perspectiva, ¿no? Al astronauta, ¿no? Y es como, pues, con la PNL tomas perspectiva, ordena mucho todo lo que hay en tu cerebro, todo lo que estás pensando, cómo estás actuando. Es como un puzzle que se va colocando, te va entendiendo tú y va entendiendo también todo lo que hay en el exterior. Y también acerca de la comunicación. O sea, si alguien se anima, aclara muchísimo cómo te hablas tú, tu diálogo interno, y cómo hablas con las personas, cómo te das cuenta de toda esa información que se omite, que se generaliza, ¿no? Cómo la PNL te ayuda con esas preguntas a completar la información y eso te facilita las relaciones con los demás muchísimo y contigo mismo también, llega a entenderte. Estás hablando sobre todo del metamodelo del lenguaje, ¿no? Que vimos en el video. Porque, sí, porque... Para mí también, o sea, es claridad. La PNL es muchísima, muchísima claridad. A mí me ha ayudado en conversaciones familiares difíciles, laborales. O sea, es que si tiene algún conflicto laboral o hay malentendidos, tantas personas que dan las cosas por hecho, ¿no? Y cómo conocer estas preguntas
te ayudan a expandir muchísimo más la conversación. Y una última pregunta, o más que una pregunta, es una propuesta de que argumentemos o argumentes ahora creativa y libremente sobre una relación que se me acaba de ocurrir. Yo te digo dos palabras y combina esas palabras y di si quieres hacer que veas lo que sientas, ¿no? PNL y crecimiento personal. Que te diga acerca de esas dos palabras lo que pienso. Sí, es decir, una cosa es el desarrollo personal, que yo entiendo que en eso estamos todos, o todos estamos buscándolo, por lo menos de alguna manera, porque no hay nada que hagamos que sea al azar, siempre estamos buscando algo. Entonces, el desarrollo personal tiene mucho que ver en algo que también hacemos más a nivel consciente, de ponernos etapas, ¿sabes? Como diseñar o planificar mejoras. Por ejemplo, cuando en coaching se trabaja con la rueda de la vida, pues básicamente estás haciendo un proceso de desarrollo personal. Yo a veces o por lo menos lo que he experimentado yo con PNL, lo llamo más crecimiento personal, porque es realmente, como tú has dicho, la metáfora del astronauta. Y he pasado de estar aquí a ras del suelo, que lo que veo es tal, a tener una vista de mi propia vida y de todos los factores que en ella están jugando un papel increíblemente amplia, ¿no? Y entonces yo por lo menos después de ese momento coincidió, ¿no? Que me atreví pues a cambiar cosas en mi vida que llevaba toda la vida pensando, que nunca hacías, pero lo que me dio es un poco la determinación absoluta y clara, meridiana, de decir, esto sí, esto no. Por aquí sí, por aquí no. Y entonces empecé a hacer con mi vida lo que de verdad quería. Y esto lo comento con mucha gente. Sí, es Y me han dicho, como me viene a mí a la cabeza como plantar semillas y regarlas y cuidarlas. Es como qué es lo que quieres que florezca en tu vida. eso es, eso es, eso es, cultivar tu propio jardín y que ahí crezca lo que tú quieres. Sí. Oye, pues una frase perfecta para terminar ahora nuestra entrevista, que solamente teníamos esta media hora, Sí, se ha que quedado corto. se ha quedado corta, siempre pasa. Por mi parte, nada más, Eva, agradecerte mucho, mucho tu tiempo y que estés aquí hoy. Aprovecho también para darte mi enhorabuena. Yo me acabo de enterar prácticamente, porque aparte de que os he hecho un resumen de un poco la trayectoria de Eva, ella es desde hace nada, unos días, la nueva responsable de marketing de Crearte Coaching, así que enhorabuena, Muchas gracias. te lo mereces. Y nada más, te dejo a ti si quieres que termines con un coda, lo que tú quieras, que sirva para poner un sellito a esta entrevista. Pues nada, darte las gracias por compartir este ratito, que ha sido un placer, que tenía muchas ganas. Y bueno, animar a todas las personas que tengan alguna pequeña duda de si quieren o no estudiar PNL y lanzarse a por el programa, el Practitioner, y luego por el máster, porque Claro, es podéis. maravilloso. Por una parte, si queréis, podéis. Esto va a estar subido en YouTube, en el canal de YouTube de Crearte Coaching, y ahí vais a encontrar esta grabación y por ahí os podéis comentarnos o lo que queráis. O también, Eva ya está en Crearte Coaching como responsable de marketing, así que si tenéis también interés en conocer algún detalle más de los programas o lo que sea, pues os ponéis en contacto con ella en Crearte. Sí, Con mucho con gusto, pues, Nora, que el con equipo aquí es Nora, maravilloso, claro. que Eso es, con cualquiera de nuestros colegas de coaching, de asesores de formación. Y a partir de ahí, pues os vamos contando más y vosotros tenéis la última palabra. Muy bien, pues muchas gracias, A Eva. ti, José Luis. Un saludito, ya nos vemos, ¿eh? Nos vemos por aquí, hasta luego. Venga, Adiós. chao, chao. Adiós. Hasta luego.